Michel Berokoirigoen naiz, iparaldekoa, garazi aldekoa, nekazaria. Nire bizia baserrian eraman dut eta baserritik kanpo ere, sindikal munduan batez ere implikatua izan bai naiz. Euskal Herrian hemen EDB sindikataren sortzaile, gero Euskal Herriko Laborantza Ganbara sortu duen talde kidea ere, baina izan ditut ere ardura batzu Frantziar Estatu mailan, Konfederazion Peizan sindikataren idazkari nagusi izan naiz, eta horren bidez ere Biakampesina Europako sindikatako lan batzu segitu ditut. Hala, beraz, Euskal Herrian, Euskal Herretik kanpo, na beti nekazaritza eredu baten aldeko lanean, eta beraz, gauk tratatu behar dutan gaia, landa gunen garapena edo geroa oso kilotua da nekazaritzari. Eta behar bada lehen puntu batean hasiko naiz iriaz mintzatzen. Zenta iriak eragin handia du landa garapenari buruz. Iri gintza dinamika hori mundu mailako dinamika da. Metropolizazio dinamika hori mundu mailako indar bat da, Euskal Herria marrazten duena ere. Iriak konzentratzen ditu aktivite politiko-ekonomikoak, iriak tiratzen du indarra bere ganat, iriak zabaltzen da bere ingururat irentsiz erri txiki eta iri txikiak, irentsiz lurrak, hektareak, iri bazterretan kokatzeko behar dituen funksioak, industria, kontsumo guneak, biztale berrien etxe bizitza, mota guzitako bide infrastruktura. Beraz, iriak zabaltzen den bezala, impactoa dauka landaguneari buruz. Impacto materiala eta impacto imateriala ere bere erreferentzia, balore erreferentzia bilakatzen baita. Beraz, landaguneaz mintzatzeko iritik hasi naiz, baina landagunerat etortzeko berriz, landagunea ez da oraindik irigunea ez den espazio bat. Landaguneak merezidu beste definizio positiboago bat. Landagunea da lugalde bat, nortasun bat duena, nortasun agiri bat duena. Landaguneak badu historia bat, geografia bat badu, baditu izenak, baditu koloreak, baditu perimetroak, baditu, eta lotura badu jendearekin lan orgoa naiz, erten dugu, landagunekoa izanik ere ez bakarrik iritarra irikoa da, baina landagunekoa landatiarra da ere. Eta beraz, landagunea hori da, baina landaguneak baditu ere perimetro bat baino gehiago izan dezazke. Adibidez ni, garazi aldekoa naiz, eta hori da nire urbileko perimetroa, urbileko landagunea. Baina badut ere beste perimetro bat, ipar aldeko barnek aldeko landagune hortako kide naiz, eta batzutan, segun zer gaiden edo zer momento den, esenditzen naiz, edo garaziko, ene urbileko landagunean, edo zabalagoko den landagunean. Baina badakit ere, landagune horiek, edo zein izan ditezen, unkiak direla, eta lehenago jantutana, impactako direla idearen indaraz. Eta pixka bat, ura itxasora duan bezala iriak eta zentro urbanoek tiratzen dute landaguneri indarra, energia, gazteriaren zati bat tiratzen dute. Eta badakit, eta hori horrekin egin behar dugu, hori kontutan hartu behar dugu, badakit lehiakortasun mundu hortan iriaren atraktibitatea handiagoa dela landagunen atraktibitatea baino. Iria lehiakorragoa da arrazoin material edo imaterialen gatik, errealak diren arrazoinen gatik edo ustezko arrazoinen gatik, ilusioen gatik askotan baino hola da. Eta beraz, hori ikusten dugu, adibidez egiten baldin bada biztanleak kokatuak diren mapa, enpleguak kokatuak diren mapa, podere ekonomikoak banatuak diren mapa, podere politikoak banatuak diren, lokalizatuak diren mapa,
eskaintza kulturala, hezkuntzaren eskaintza, zerbitzu sozialen eskaintza, konsumo guneen eskaintzak egiten baldin badira, mapa hori guztiak gutxi gora behera bat bestearen fotokopiak dira. Eta mapa horiek dira erabiliak hiriko agintarien aldetik atraktibitate hori lantzeko eta lurraldeen arteko lehia hori irabazteko. Balitezke ere beste mapa batzu egiten alda, kutsaduren mapa egiten alda eskuzio sozialaren mapa, eta behar bada mapa horrek ere beste mapari eite badu. Baina horiek ez dira erabiliak, horiek ez dira atraktibok, horiek utzia dira bazterrerat. Beraz, hori da, hori da errealitatea, eta horren aurrean guk ikusi gu, eta ni landatiak gisa, eta guk landatiak gisa landagune hori biziarazi nahi dugunok, behar dugu jarkin gure etorkizuna gure eskudago, lehenik gure eskudago. Eta pentsatzen badugu eta nahi balin badugu landagunea ez dadin izan oraindik hirigune ez den espazio bat. Nahi balin badugu gure lurra ez dadin izan oraindik artifizializatua ez den eremu bat. Nahi balin badugu landagunea ez dadin izan hiriak bere erritmo biziak segitzeko behar duen fusible bat, guk behar dugu beste proieto bat. Behar dugu landaguneak rentzat proieto politiko bat lantu. Eta hori lehenik gure eskutago. Nire ustez, pasatzen aldugu bizio osoan egarrez. Baztertua girela, ahantzia girela edo ezakitzer. Ez ere zaldatuko. Guk dugu gure eskutan hartu behar gure geroa. Lehenik, ez da aski. Behar ezkoa da, ez da aski. Eta bizitza da bizikidetza eta konfrontazioaren arteko joko bat da bizitza. Horla pasatzen da. Eta dinamika eta dialektika hortan bakotzak behar du bere realitatea agertu. Bakoitzak senditzen duena eta bakoitzak duen problema behar du erran. Mai gainean ezari, plazan ezari. Existitzen diren problemak dira bakarrik plazaratu diren problemak. Beste problemak izan ikan ere problemak ez badira plazaratuak ez dira existitzen. Eta existitzen ez diren problemak ez dira tratatzen. Badakiku ere mundua bakotxak bere lehiotik ikusten duela. Eta bakotxak bere lehiotik ikusten duen uri dela beretako mundua. Eta nola lehenago errandutan bezala hirigunean podere politiko-ekonomikoa kokatzen den gune hortan, hor lehioa irekitzen duenak ikusten du mundua, bere mundua, eta berak konpondu beharreko mundua. Eta beti hiriaren problemak, hiriaren minak, beti irriskua da hasteko, eta orai arte hola da, beti lehen gaia izango da. Beti urgentzia gehiago izango du. Eta beraz, beti hari beretik segituz, nire ustez, landagunean, edo landaguneari buruz lehioa irekitzen duenak, eta mundu hori ikusten duenak behar du ekarri elkar bizitza eta konfrontazioko mahi hortarat. Bere geroa eraikia izan dadin denen artean. Lehenik, nire ustez, atera bideetan eta egiteko diren bideetan lehenik da landagunearen zat eta landaguneko pertsonen zat autoestimua. Behar da autoestimua bereskuratu, lantu behar da. Behar dugu atera beste diburuz edo iriari buruz edo nitakita zeri buruzko menpekotasunetik edo dependentziatik. Hori uste dut oso importanta den, hori ez dugu integratu behar, ez dugu ez gira beste baino gorago, baina ez gira beste menpe eta bakoitzak autoestimo hori izan behar du.
behar du jakin, behar du konturatu, landa gunean dagonak behar du konturatu ere, bere realitateak badituela, bi aldeko medaila bat dela. Bat argiagoa, beste egunagoa, baina irian ere bi aldeko medailak bat dira. Eta medailak bi fase ditu, ez da fase bateko medailik. Hori ere behar du erlatibizatu, batzutan besteak gorago, argiago ikusteko gai hori. Ordan, hori guziak kontutan hartuz, ala ere badakit, landagunea, ahulago edo egoera hausko jago batean dela, eta beraz berari doakiola indar gehiago egitea. Hola da bizia ere, gehienik behar duenak du indar gehienik egin behar. Eta beraz landaguneak egin behar du indar hori. Orduan, bere oinarrizko funtzioak landagunearen zat, lehenik autoestimo eta behar eskuratze hortaz aparte, gauza konkretue eta rate toksiko da nekazaritza, ez da dudarik. Landagunerik ez da nekazaritzarik gabe. Eta beraz nekazaritza da elikadura honitza, jendarteari. Eta hori landagunearen funtzio, oinarrizko funtzio bat da. Eta behar du landaguneak, eta landaguneak kudeatzen dutenek, eta zabalago ere, behar dute integratu landagunea bertako biztanleen ekoizteko funtzioaren helburuarekin. Lehentasuna izan behar du landaguneak ekoiztea bertako jenden elikadura. Hori izan behar da lehen funtzioa. Nekazarien zat oinarrizko gauza da eta ardura amaiten du eta motivazioa amaiten du jakiteak berak ekoizten duena norien zat eta nora doan. Baina kontsumitzailearen zatera zentzu osoa dauka, jakitea kontsumitzen duena, nuntik etortzen den, nola egina den, eta nork egina duen. Eta beraz, elikadura da landagunea eta irigunearen lotura organikoa. Eta beraz, komunitate batek, herri batek, bere hiri eta landagunekin, herri batek behar du azkenean elikadura buru jabetza hori, albezain bat, bere ipar horratz ezari. Bere ipar horratza ezari. Ez du ezer ez balio erri baten teknologiak eta aurrerapenak eta inovazio eta ezakitzer, elikaduraren buru jabetza eta elikaduraren garantzia galtzen badu eta usten badu bazter edo. Hori, oinarria da. Oinarria da, asko aldetarik. Gero, hori lotua den beste puntua eta beste funtzioa da, lurra. Lurra behar da elikadura egiteko, baina lurra oraindik oino gehiago da. Lurra zaindu behar da, lurra da ama lurra. Lurretik moztua den dagunaren zat ere lurra ama lurra da. Eta lurra zaindu behar da, eta berriz diot, lurra ez da oraindik artifizializatua ez den espazio bat. Gaur egun, eta hor gehiago egiaren iriari mintzonaiz, zentro urbanoer mintzonaiz gehiago, nahiz landa gunean ere kezka hori mantendu behar den, baina nolaz iriak zabaltzen diren lurra identziz, beharko dugu gaur ezari maik einen eta finkatu, behar dugula ikasi eta batez ere iriek ikasi behar dutela beren biziak gudeatzen eta beren garapena egiten, gehiago lurrik ez baliz bezala. Gaur egon lur oberenak agortuko dira iturria bezala. Eta hola segitzen bada, biak edo zuen gizaz, momento batez lurrik ez da izango. Eta nire ustez lurraren problematika, puxka bat, konparaketa bat egiteko, petroloaren konparaketa bezala eginen dut. Gaur egon petrolea bada oraindik. Baina, arrazoin klimatikoen gatik eta asko arrazoinen gatik, behar dugu ikasi petroliorik gabe bizitzen. Eta ez dena erabiltzen. Beste derrigorezko, beste arrazoin batzuen gatik. Nire ustez, lurra ere berdin da. Erra nahi dut, lurra ez da oraindik dena bukatua hiri inguruetan, baina behar dugu ikasi eta erabaki bizitzen lur hori ez balitz bezala. Lur hori beharrezkoa baita elikatuta egiteko, beharrezkoa da bioanistasunaren oinarria baita, beharrezkoa da
karbonoaren estokatzeko, klima aldaketari lotuzko gai batek ilan. Beraz, behar da zaindu, behar da egin gau ez balitz bezala lur hori. Odan badakit ez dela egun erabakitzen al, biak aplikazioan sartzeko. Beran egun erabakitzen alda, hori hamar urte barru hola izan dadin. Eta hamar urte badira alternatibak asmatzeko eta ikusteko gaur jada gaurko hirien perimetroaren barnean zer ber erabiltzen alden, zer ber baliatzen alden horrekin lan egiteko egin behar dena. Eta ez dena egiten, ez da egiten. Nire ustez hori oso importanta da. Hirugarren funtzio bat eta laster bukatuko dut, da landagunea dela definizioz ere esan ezake espazioaren gunea, bioaniztasunaren gunea, paesaiaren gunea, balore elikadura aparte, elikadura bezain garrantzitsua diren beste balore aman komunen oinarria eta erreserba. Nonbait, eh? Eta hori ere lotua da nekazaritza eredu bati. Eta nekazaritza eredua eta esaten dugulari nekazaritza iraunkorra, da egin behar di, ekoiztu behar ditugun kilo esne, kilo haragi, kilo zerealak, ekoiztu behar ditugula momentu berean ekoizteko bioaniztasuna, paisaia, lurralde antolaketa bat, denak multifunzionalitatea da, denak lotua dira. Bat egiteko ereduak egiten du bestea, edo ez du egiten. Hala, orduan, gehitzen ditugularik erikadura, lurraren importantzia, haman komunean diren beste orai aipatu balore horiek, ikusten dugu landagunearen lekoa eta balioa ez duela ahalgerik edo beldurrik izaterik, hirigunearri buruz, hor degala, negoziatzeko gaitasunean dela jendarte osoarek ilan, erri osoarek ilan, eta idiarek ilan, negoziatzeko gaitasunean dela, berak egiten alduen aportazioeri buruz, eta berak daukan lekuari buruz. Nire ustez, eta izan behar duen lekuari buruz. Ordean, nire ustez hori importanta da, eta hori kontutan hartua izan dadin. Zenta ala ere, asko lan bada hortara dentzeko. Hori kontutan hartu ezitiko. Nahi edo ez, ez dut beti gauza bera errepikatu nahi, baina nahi edo ez, hiria zentroa da, eta landagunea periferia. Eta gauzak zentroan pasatzen dira. Eta periferia, periferia da. Orduan, nahi badugu periferia horren, aipatu ditugun rolak, papelak, importantzia, nahi baldin badugu zentroratekari, nire ustez bat dira hiru baldintza hor hori permetituko dutenak, bat da lehenago ganutan bezala landaguneko aktoreak aktore izan ditezen, iniziatiba dezaten, kontrapodereak sortizazten, gaur egun eraiki ditzaten peska bat bihar nahi duten munduaren prefigurazio izanen diren gauzak. Lurra zaintzeko, ez da egon behar goitik etor dadin norbeit erabakitzerat, behetik egiten da. Adibidez hemen iparaldean lurzaindia sortu dugu hortarako. Guk ez bat dugu egiten, baitakigu ez dela kanpotik inorretoriko gure salbatzera. Hori da, beraz, lekuko aktoreak horien mobilizazio beharrezkoa da. Bigarren baldintza da jendartearen implikazio. Jendartea da, oro azken finean jendartea da arbitroa. Jendarteak badu poderea. Jendarteak badu poderea kontsumitzaile bezala, baina ere gizarteko kide bezala. Aktore bat da. Ez da kontsumitzaile huts bat. Eta jendarteak adibidez sustengoa, laguntza eta estimoak hartzen aldu landaguneari, mila aukera ditu. Bere erosketak egitean, elikadura edo beste zerbitzu edo hola, erabekitzen aldu landaguneari buruz gutxi aski edo zerbait egitea, edo eskontutan hartzen. Eta azken baldintza ez da dudarik da kuadro politikoak. Eta kuadro politikoen eta podere politikoen ardura da landagunen rehabilitazioa nola betean ezake. Eta behar duten lekoa kontutan hartua izan da din. Eta nire ustez ez da irriskoa da. Irriskoa da nire ustez pentsatzea
badela mugimendu natural bat, lehenago esaten duen ura itsasora doan bezala, zentro urbanoek, aglomerazioek biltzea, tiratzea, landagunetarik ur guzia, indar guzia. Eta hori mugimendu natural bat dela, hola dela, naturaren legea, eta hori ez da kostatzen. Eta kostatzen litekena da politika voluntarista bat. Beste perspektiba bat emanen duena. Ez da bat ez dena kostatzen eta besteak kostatzen dena. Problema bakarra da, dugula eta kudeatzailek dutela diru zama bat, definitua, eta diru zama horrekin zer egiten dute. Nola egiten dute, zer zerbitzu ekartzen dute, zer eskubide edo egin bide zaintzen dituzte, hiri zentruan den pertsonaren zat, hiri bazterrean den pertsonaren zat, edo landazokoan den pertsonaren zat. Huri da, diru zama horrekin zer egiten da. Ez da, eta ba, berri zerten dut, bide natural bat, hor, adibidez, etortizuna, pentsatzen alda, dela etorriko dena. Mekanikoki aurre ikusten da etorkizuna. Horaiko marrazkien segida prolongazioa da. Edo pentsatzen da etorkizuna etorriko den gauza dela, eta hori ez da kostatzen, eta hori gure diru publikoak hori laguntzen du. Edo pentsatzen da etorkizuna dela nahi duguna izan dadin bihar. Bera ez baitez bada programatu dena aurretik. Nahi duguna izan dadin bihar. Eta beraz, diru publikoa ezartzen dugu horren zerbitzuko. Euro publiko bat ere ez da neutroa. Euro publiko bat ez da neutroa. Euro publiko bakoitzak edo laguntzen du oraiko bide, goiti behera doan bide hori lehenago esan dutena, edo laguntzen du eraikitzen nahi dugun edo nahi ginduken etorkizun. Eta etorkizun hortan landaguneak errandutan arrazoi guzien eta funksion guzien gatik leku zentrala du. Txiria erdian baldin bada landagunea zentrala da, ez periferia. Eta beraz, eta ustez gaia hori da, debatea hori da, eta hasteko guk landaguneko txide bezala, hori izango da gure ipako gatza, eta hori izan da dini. Herri guzenen ipako gatza lan egingo dugu. Herrik asko Arratsaldeon. Bueno, este proceso que ha puesto en marcha Eusko Ikaskuntza realmente yo creo que va a marcar una época. Va a marcar y creo que esa es la intención. Yo he leído la información que se me ha hecho llegar, me ha parecido que está muy bien orientada, que apunta en direcciones que realmente merecen la pena. Y yo quería aportar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, algunas cuestiones sobre el tema del desarrollo del ámbito urbano. Espero no ser demasiado provocativo. Y lo que no creo es que vaya a ser aburrido. Eso espero. En primer lugar, yo quería hacer un comentario sobre lo que entendemos por urbano. Muchas veces urbano se asimila a ciudad. Pero antes de ser ciudad, urbano es algo que de una manera casi inconsciente lo alineamos con orden, con estética, con lo que se llama urbanidad, en otros conceptos. Y ahí se hace un símil a que la ciudad parece que es como la ordenación del campo, cosa que evidentemente en muchísimos casos ni se parece. Pero pasando al siguiente concepto de ciudad, y aquí quiero poner un ejemplo que siempre lo hago. Y es que cuando hablamos de ciudad, utilizamos el término exactamente igual para New York City o Città del Vaticano. Y evidentemente no tiene nada que ver. O sea que hay algo que nos falla.
en esto de la ciudad. Hablando del desarrollo territorial, asimilamos ciudad a municipio y pensamos en un término municipal, donde alguien ha legislado que una raya más o menos artificial delimita algo que es diferente a lo que está fuera de la raya. Bueno, esto podía ser así, pues, en alguna época de la historia. Tal vez las polis griegas necesitaban, pero yo creo que hoy en día las fronteras municipales, y no quiero ser demasiado provocativo, aparte de los ayuntamientos, no le importan a nadie. Absolutamente a nadie. Cruzamos fronteras municipales, como es lógico, con absoluta tranquilidad. Y entonces surgen otros conceptos, ¿no? Como metrópoli, que es uno que, evidentemente, a mí me parece muy atractivo. La metrópoli tiene muchos significados también, ¿eh? Algunos bastante negativos, como la metrópoli de la que se hablaba en tiempos coloniales, de la que Londres, pues, es la gran representación. Era la metrópoli de todas las colonias y territorios de Su Majestad Británica. Bueno, no, esa no es la idea. La metrópoli la entendemos, la entiendo yo, más bien como una unidad competitiva que supera los límites municipales y que agrupa a todo aquello que está a su alrededor, y ahora hablaré de qué es el alrededor, y que de alguna manera interactúa diariamente. Dejémoslo ahí. Una idea clara que surge del concepto metrópoli es que las distancias ya no se miden en kilómetros, se miden en minutos. ¿Cuánto tardas en ir a? Y cuando decimos ¿a qué distancia está el hotel?, dices a 5 minutos. El metro. Si vas andando, 15 minutos. Si vas, etcétera. Este cambio de paradigma, de unidad de medida, es lo que determina, a mi entender, que pasemos al siguiente concepto del que se habla extensamente, que es Euskal Hiria. Y Euskal Hiria es una especie de compendio de muchas de las cosas que he dicho y de otras que no he dicho, porque no esto. Pero en cualquier caso sí quiero decir que Euskal Hiria debe ser un concepto que esté muy ligado a los minutos. A los minutos. Y de aquí se deriva una reflexión inmediata. Tenemos que acercar territorios. Tenemos que hacer fácil que la gente, las mercancías, no digamos ya las ideas, vayan de un lado para otro. Que no solo no haya fronteras artificiales de colorines o de rayas, sino que no haya ni fronteras físicas, que un río, que un monte no suponga una barrera que nos lleve a pensar que somos, y esta es la clave, comunidades diferentes. Porque lo que define hoy un territorio urbano es el sentimiento de comunidad. Tú perteneces a y te sientes parte de. Y esa comunidad puede ser muy pequeña y no tiene nada de malo, o puede ser muy grande y tampoco tiene por qué ser bueno. Pero yo creo que la idea de Euskal Hiria la podríamos aproximar muy bien diciendo, es una comunidad. ¿De qué? De identidades. Y esto sí es provocativo, pero tampoco es mi intención provocar. No creo que sea buena idea que todos los que comparten un espacio territorial tengan la obligación de compartir una identidad. Hoy no. No sé hace 100 años, pero hoy no. Hoy nos movemos de un lado para otro. Continuamente recibimos gente. No podemos pensar que todos somos, pertenecemos, que seguimos un patrón único, pero sí que con distintas identidades compartimos una comunidad que tiene un reflejo en un espacio territorial y en más cosas. Dentro de este concepto aparece, en las lecturas que yo he hecho aquí, y siempre es una cuestión más o menos polémica, lo rural y lo urbano. De lo rural ya se ha hablado, yo no voy a hablar de lo rural, excepto para decir que lo que está ocurriendo entre lo rural y lo urbano es algo parecido a lo que ocurre hoy en día entre la ciencia y la industria. Se diluye la frontera. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Porque si no hay rayas municipales,
y aunque las hubiera, no hay municipios, y los hay, pero en general, no hay municipios que digamos que son puramente urbanos y otros son puramente rurales, y hay, sin embargo, hay muchos más que comparten esa doble característica. Esa frontera se diluye. De la misma manera que se dice que el campo se urbaniza, podríamos decir que la ciudad se ruraliza, y de eso hablaré más al final. ¿Cuál es la escala de la ciudad? ¿Cómo medimos la ciudad? Este es un tema que a mí me preocupa. Tal vez porque mi formación de ingeniero muy malo, porque ya hace muchos años que no ejerzo, pero todavía me queda algo, ¿no?, de lo que aprendí ahí enfrente. ¿Cómo medimos la escala de esa comunidad que está en un espacio territorial? Yo decía que minutos, pero también hay otros indicadores. Y hay un indicador importante que es número de personas que habitualmente están en ese espacio territorial. No les voy a llamar ni residentes, porque tal vez no estén empadronados, pero es que el empadronamiento es un papel, y ese papel cambia. ¿Y cuánta gente está empadronada en Castro Urdiales y viene todos los días aquí a trabajar? Y como ese ejemplo podríamos hablar de los que cruzan a Hendaya y de los que están... ¿Para qué seguir, no? ¿Realmente el empadronamiento? No. Habitualmente, ¿cuánta gente está aquí? Incluyendo los que están siempre, los que vienen de vez en cuando. Eso nos da una idea de escala. Y en esa escala tenemos un reto importante como Euskal Hiria. Y ese reto es alcanzar la masa crítica. Porque el territorio es el que es. Y es muy difícil estirarlo, a no ser que nos vayamos a tiempos pretéritos que nadie quiere, me imagino yo, de conquistas territoriales. La masa crítica es necesaria para muchas cosas. Una de ellas es para estar presente en la realidad en la que Europa se está constituyendo. La Europa de las naciones, no me la creo. Nació, fue el origen. Pero el camino hacia el que vamos es otra Europa, y es Europa, una Europa de gente. En inglés diríamos people, y entonces hablaríamos de pueblos, pero yo qué sé. En todo caso, hay personas, hay cientos de millones de personas que comparten esta historia de las estrellitas sobre la bandera azul. Ahí es donde este territorio tiene que levantar el dedo y decir, oiga, yo estoy aquí. ¿Cómo estoy? No voy a hablar de eso ahora. Un elemento que favorece y es necesario para que esa masa crítica funcione es la movilidad interna. Las delimitaciones territoriales, y ya va la tercera o la cuarta vez que lo digo, no dejan de ser más o menos artificiales. La gente va donde quiere, va donde puede, y va donde los sistemas de transporte y de movilidad le permiten ir. Y aquí, en el área metropolitana de Bilbao, hemos visto un ejemplo, entre otros, que ha sido el metro. Y el metro de Bilbao es un ejemplo más, hay muchos, ¿no? Pero el metro ha hecho que la gente se olvide de en qué pueblo vive. La gente va de casa al trabajo, del trabajo a la universidad, de la universidad se va a ver a los amigos, a ver a la familia, y simplemente te vas moviendo, te vas moviendo. Entonces, hay que articular la movilidad interna para que la masa crítica actúe, funcione, se relacione. Pero también necesitamos accesibilidad externa. ¿Cómo esta masa crítica de algunos millones de personas somos capaces de contactar, de relacionarnos con los que están un poco o mucho más allá? Y cómo los de mucho más allá pueden venir aquí físicamente. Sigo porque no tengo tiempo para mucho más. Tengo que hablar de la economía de la ciudad también. Estaba por aquí escrito. Quiero decir dos o tres cosas. Una, nuestra experiencia, me refiero a la experiencia foral concretamente, creo que es de un valor incalculable para poner en relieve que estamos aquí. Porque el mundo se está moviendo en la dirección de los impuestos locales, del principio de subsidiariedad y de que yo me pago lo que yo necesito. Y no es esto ningún tipo de reivindicación, es la constatación de que aquí tenemos un sistema fiscal basado en lo foral
que funciona y que nos permite hacer cosas que en otros lugares no se pueden hacer. Esta mañana he tenido una visita que he compartido con mi amigo Roberto, que está allí. Venía de Italia y me decía, caramba, qué suerte, que aquí podéis financiar un Museo Guggenheim porque queréis hacerlo. Bueno, sí, será suerte, pero es una forma de estar y de entender. El impuesto local, el local tax, crea un sentido de propiedad que es imprescindible para que la comunidad sea fuerte. Si yo pago, es mío, porque yo veo lo que se hace con el dinero y quiero conservarlo, quiero que se cuide, quiero que funcione bien. Si yo pago impuestos a una capital y esa capital decide, en su inmensa sabiduría, repartir esos impuestos de una manera determinada, pues ese proyecto es de la capital, ese proyecto es del gobierno, ese proyecto es de los que mandan, no es mío. Por lo tanto, me desentiendo. El sentido de propiedad que debe tener una comunidad sobre su territorio y lo que se construye sobre ese territorio es básico. Sin eso el resto no funciona. Hay, igual me voy a comer algún minuto más que otro, pero hay una expresión americana en Estados Unidos que se llama votar con los pies. A mí me encanta. En Estados Unidos hay mucho impuesto local, ¿no? Y entonces, cuando los impuestos que alguien paga no se corresponden con el nivel y la calidad de los servicios que recibe, ¿qué es lo que hace? Y podría decir, pues le vota a otro. No, no. Lo que hace es salir de su casa y se va con los pies, se va con el coche y se va a otro sitio donde los impuestos que paga le dan los servicios que él quiere. Eso es votar con los pies. Y es un concepto muy práctico de entender. O se hace lo que yo quiero con mis impuestos o rompemos la baraja. Una idea importante alrededor de este impuesto local es que la ciudad, el territorio, debe ser capaz de atraer capitales. Siempre hablamos de las personas, y yo soy el primero, pero hoy en día el mundo se mueve alrededor de los capitales. Y los capitales no van necesariamente acompañando a las personas. Los capitales se mueven a una velocidad impresionante por el mundo, dan varias vueltas al mundo en 24 horas. Son muy temerosos. Son digitales, son virtuales, nadie los ve, no sé, ya nadie sabe, pero necesitamos atraer capital porque si no el impuesto local no es suficiente para todo lo que aspiramos a tener a nuestro alrededor. Y hablaré de sostenibilidad y con esto termino. La sostenibilidad en la ciudad y en el territorio en general, pero en particular en la ciudad, es una mezcla de dos escalas, la global y la local. Es evidente que hay aspectos globales que influyen en la ciudad y sobre los que no tenemos gran capacidad de intervención. O sea que lo dejaré ahí, aunque evidentemente se puede hablar muchísimo. Y está el tema local. El tema local sí que hay mucho que hablar. ¿Cómo hacemos que la ciudad sea sostenible? ¿Cómo hacemos que la ciudad no se devore a sí misma? Bueno, hay conceptos que están surgiendo ya. Y uno de ellos es el que mencionaba al principio, y es que no solo el campo se urbaniza, sino que la ciudad se ruraliza y empieza a aparecer la agricultura urbana. Y hay experiencias en el mundo extraordinarias de edificios que están en medio de la ciudad y producen alimentos para decenas de miles de personas. Estoy acordando de un edificio que hay en Singapur que produce 250.000 lechugas al día. Es un dato. Es muy bonito. Pero bueno, aquí tenemos Gasteiz, que es Green City, Ciudad Verde. Tampoco tenemos que ir demasiado lejos, ¿no? Y eso es una aspiración que no solo es legítima, sino que es que va en la línea de que el campo, o sea, lo rural y lo urbano, se terminen fundiendo. La arquitectura, para muchos la ciudad es paredes, edificios, calles, bien, bien, bien. La arquitectura es un reto. Tenemos que construir de tal manera que no devoremos nuestra propia ciudad. Arquitectura ecológica. De nuevo, se podría hablar muchísimo, pero no tengo tiempo. Y termino con tres conceptos que están por todas partes. Energía, agua, residuos. Creo que el que me sigue a continuación va a hablar de economía circular.
un gran tema. Hay una idea básica y lo dejo ahí. Esto es algo que solo funciona a escala individual. Eso de que yo tiro el papel a la calle y otro lo recogerá, no funciona. Eso de que yo derrocho agua y alguien ahorrará, no funciona. Y eso de que yo tiro la basura donde me da la gana y otro la recogerá, no funciona, ¿verdad? Entonces, todo esto está muy bien, pero al final hay personas individuales que deben tener un gran sentido de propiedad sobre su entorno urbano y pertenecer a una comunidad que comparte el espacio físico, el espacio urbano, el espacio territorial. Y nada más por mi parte. Es que ricasco. Bueno, arratsaldeon. Eskerrik asko Arrate, Ángel, Xavier, Imanol eta kide guztiei. Eskerrik asko Euskara Hezkuntza emitatzeagatik. Leno Imanolek aurkeztu nau, eta nahiko identifikatuta sentitu naiz aurkezpenarekin, beraz, ja, hasiko naiz direktamente aurkezpenarekin. La presentación será en castellano. Y tengo muchas cosas de contar, poco tiempo para contarlas, o sea que voy a ir un poco acelerado. Pero espero que 3-4 ideas queden claras y sirvan para el debate de después. Espero, y si no es así, pues ya lo siento, que por lo menos tengáis alguna noción de qué es la economía circular o que os suene el término. Voy a pasar rápidamente por una explicación teórico-académica del concepto y después voy a lanzar unas ideas que vienen de discusiones con amigos, con colegas, aquí en Euskal Hezkuntza, por ejemplo, y las voy a dejar ahí, como digo, para el debate. Vale. El planteamiento que hace la economía circular es, en los países del norte sobre todo, relacionamos desarrollo con desarrollo económico directamente. Y digamos que el discurso predominante es el de la competitividad. Esto nos ha llevado a un consumo excesivo, digamos, de recursos, y nos encontramos hoy en día ante una crisis ecológica, bueno, lo hoy en día es relativo, pero hoy en día ya somos más conscientes, y ante ciertos límites biofísicos, vamos a decir, al crecimiento, ¿vale? Entonces se nos presenta como respuesta la economía circular. El problema, o bueno, si no tiene por qué ser un problema, es que quien presenta esta respuesta es también un poco el que tiene la culpa de que hayamos llegado a esta situación, con lo cual estamos ahí en una pequeña contradicción. Pero bueno, por lo menos creo que hay un consenso en que es necesario. Pasamos rápidamente por la competitividad, de un enfoque macroeconómico basado en comercio internacional y reducción de costes, hasta que aparece Porter, por resumirlo mucho, y une competitividad con territorio. Entonces empezamos a hablar de competitividad territorial. Ainara antes ha enseñado un marco con el que se puede analizar este hecho. Y aunque siempre ha habido voces que han dicho que hay que incorporar al discurso de la competitividad temas como el medio ambiente y la sociedad, etcétera, la realidad es que lo que buscan los países es una mayor rentabilidad de sus empresas, que se convierte en un mayor PIB per cápita, mayores ingresos, y luego eso se distribuye y vivimos todos mejor. Entonces la carrera va por ahí. Problema. Mayor PIB per cápita, mayor uso de recursos. Para todos los países, básicamente. ¿Vale? Desde el 72 que se lleva diciendo esto, se han ido haciendo actualizaciones de lo que en su día fue el Limits to Growth, famoso de los Meadows y del MIT y compañía. Y bueno, básicamente la conclusión a la que se llega es que estamos cerca del colapso, ¿vale? No solamente en el uso de recursos, también en el impacto ambiental. Si miramos a las barreras planetarias, vemos que nos estamos pasando ya en tres, estamos cerca de pasarnos en otras no las sabemos medir, etc. Con lo cual, bueno, pues la situación, como digo, es que hay unos ciertos límites al crecimiento, un problema con el crecimiento económico. ¿Cómo se suele reaccionar ante los límites al crecimiento? Pues generalmente, y por resumirlo mucho, de tres maneras. Están los negacionistas, por un lado. Por otro lado están los tecno-optimistas, vamos a decir, y por otro lado los tecno-pesimistas, o bueno, ellos prefieren también que les llamemos realistas, y en cierto modo pues tienen razón. La versión oficialista de la economía circular yo la colocaría en el paradigma tecno-optimista, aunque creo que también sirve para el otro y que coge muchas cosas del otro, ¿vale? Explico rápidamente economía circular.
He cogido una definición, porque es la que más me gusta, pero vamos, hay... Debajo de esta imagen, de hecho, había otra imagen con varias definiciones, pero culpa mía, Rate, te mandé mal. Tener en cuenta o buscar la maximización del beneficio del ser humano y de la naturaleza en todos los procesos económicos. Sencillo. Si vemos aquí, lo que va de arriba abajo sería la economía lineal. Extraer, utilizar y tirar. La economía circular lo que propone es diferentes formas de hacer ciertos loops para reincorporar, por un lado, lo que le llamamos los nutrientes más técnicos y, por otro lado, los más bio, a esa línea, de tal forma que evitemos, el máximo número de veces posible, llegar hasta el vertedero. Vale, seguimos. Hay unos principios, creo que sonará a todos: reducir, reusar y reciclar. No os voy a explicar. Por otro lado, aquí está mal puesto, es que todo output de un sistema debe ser el input de otro sistema. Es decir, que todo lo que sale de un sistema debe ser materia prima para otro. Todo residuo debe ser a la vez comida, vamos a decir. Hay que maximizar el uso de las renovables y debemos vivir en un paradigma de abundancia. Vivir dentro de lo posible con lo que tenemos alrededor y traer de fuera lo mínimo posible. ¿Vale? ¿Para qué? Bueno, pues el objetivo es claro, es desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y del impacto medioambiental. Vale, para explicar por encima lo que es la economía circular voy a utilizar tres dimensiones geográficas. Por un lado está el modelo macro, o sea, la dimensión macro en el que se analiza el modelo económico. Esto lo lleva haciendo Georgescu, Regen y demás desde los 70. Nada nuevo, básicamente se trata de incorporar variables como residuos y reciclaje a lo que antes simplemente era, como he dicho antes, una economía lineal. ¿Para qué? Para reducir la entropía en un sistema. Cuanto más residuos generamos y cuanto más emisiones generamos, más aumentamos la entropía, entonces somos más ineficientes desde el punto de vista medioambiental. Desde la parte meso, por un lado tenemos a los industrialistas, también años 60-70. ¿Qué pasaría si en vez de, como dice Porter, juntamos en una misma área geográfica empresas de la misma cadena de suministro, de la misma cadena de valor, juntamos a empresas que lo que comparten son necesidades como residuos, en este caso, como residuos, como energía, agua y materiales. Y conseguimos que lo que sobra de una, como he dicho antes, funciona como materia prima para la otra, etcétera. ¿En qué se basa esto? Pues en ámbitos que vienen del ámbito, vamos a decir, rural, ya que estamos un poco hablando del tema, permacultura, biosistemas integrados, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que de los residuos de una cervecería podamos alimentar a unos peces pasando por varios nodos por en medio? De tal forma que el producto, cada vez que se convierte en residuo, genera valor. Esto, Ainara lo conoce también muy bien, porque hace poco han hecho un estudio y han analizado los flujos de los recursos en Vizcaya, y a partir de ahí pues se pueden proponer ciertas oportunidades de negocio que pueda haber en el territorio, etcétera. Vale, y en el ámbito micro lo que tenemos son diferentes estrategias de empresa. Yo generalmente me suelo centrar bastante en esto y explico una a una qué significa, pongo ejemplos. Intento traer de Iparralde también, que generalmente aquí se nos va un poco y nos centramos demasiado en Euskadi, como puede ser Notox, que hacen tablas de surf con lino, Fairphone, que ha creado pequeñas cooperativas en toda Francia y también en Iparralde para el tema de telefonía, etcétera, etcétera. Pero no me voy a parar aquí, voy a ir a la segunda parte de la presentación, en la que voy a lanzar, como decía, y quería mencionar también el Basque Co-Design Center, porque aquí he puesto unas empresas que, bueno, son más o menos potentes, pero las más potentes de Euskadi también están trabajando el tema con la gente de Iove. Y podéis echar un ojo si queréis ver, también está el Circular Basc, creo que es una iniciativa de Innovasque para mapear todo tipo de estrategias de economía circular, y ahí podéis ver empresas que están haciendo esto. Tema estrategia territorial y tema gobernanza. Vale, desde el ámbito institucional, he puesto el Parlamento Vasco, podría haber puesto europeo, podría haber puesto en general, vaya. Y como decía antes, todos son reflexiones que vienen, esto ya nos salimos un poco del ámbito académico quizás, discusiones que hemos tenido en diferentes foros, en diferentes proyectos, cuando estaba en orquesta, con amigos, etcétera, etcétera. Se habla mucho
las instituciones como consumidoras tienen un poder tractor muy grande. Yo trabajo en CAF, ¿no? Por ejemplo, si mañana viene un gobierno de X país y dice que tenemos que construir un tren modular que luego sea fácilmente reparable e intercambiable, que tenemos un año, pero que detrás hay no sé cuántos millones, probablemente nos pongamos a ello y lo consigamos hacer bastante rápido. Si de repente Beaz mañana se pone a comprar todo lo que compra con unos criterios de circularidad, etcétera, probablemente surjan iniciativas aquí, consiguen suministrarlo y entonces podamos crear economía desde ahí, ¿vale? En una transición a la economía circular tiene que haber perdedores. Y bueno, os podéis imaginar, los más lógicos son los que aquellas empresas, yo que sé, pues que se dedican a la extracción de petróleo o lo que sea. Si pasamos a una economía circular, es lógico pensar que en cierto modo van a perder. Pero para mí la clave es pensar en las gestoras de residuos como posibles perdedores. Si lo hacemos bien, habrá menos residuos. Con lo cual, las empresas que se dedican al reciclaje y a gestionar residuos pueden ser unos perdedores, incluso aplicando los conceptos bien, deberían serlo en parte. Si está Cristina aquí de clima, no está, ¿no? Vale. Fiscalidad. ¿Cómo aplicar la fiscalidad para mejorar la circularidad? Bueno, hay diferentes propuestas. Una puede ser poner determinados impuestos a ciertos materiales que o son críticos o vienen de muy lejos, o beneficiar fiscalmente a aquellas empresas que utilizan criterios de circularidad. Alex estará de acuerdo en que para eso hay que saber medir todo esto, establecer unos parámetros y a partir de ahí medir. Estrategia país, prototipado circular. En Euskadi probablemente se podemos hacer muchas cosas bien, pero lo que sí que tenemos son un montón de centros tecnológicos y un montón de ingenierías. Podemos ser un territorio de demostración, podemos traer, esto ya estoy tirándome un triple, pero bueno, lo dejo ahí. Podemos traer a gente que tiene problemas ambientales en todo el mundo y especializarnos en poder prototipar soluciones aquí. Una idea que ha salido. Y por último, ¿cuál tiene que ser el objetivo? Que desaparezca el Departamento de Medio Ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente nos tomáramos en serio no existiría un departamento de medio ambiente, sino que estaría integrado en el resto de departamentos y en el resto de iniciativas. Vale. Desde el punto de vista de agentes intermedios, desarrollo territorial, Ainara ha comentado algunas cosas antes que pueden ser útiles, etc. Yo trabajé en un proyecto con Acharo Fundación también para trabajar el tema de la economía circular desde el ámbito territorial y algunas ideas. Si entendemos el territorio, ya ha dicho Imanol antes que hay muchas formas diferentes de entenderlo, Alfonso también ha explicado la suya, yo lo entiendo como una construcción social, es decir, el territorio más que algo físico es lo que proyectamos cada uno de la gente que vivimos ahí. Lo entendemos desde ahí, esto es importante, primero porque hay que debatir el tema de la economía circular. La economía circular la puede hacer Coca-Cola y la puede hacer una pequeña cooperativa, pero no es ideológica, no sé ni si existe ese término, o apolítica. O sea, tiene que haber un debate político y un debate ideológico en torno a la economía circular, no. Porque ahora todos somos ecologistas porque tenemos que serlo. Entonces, bueno, sin más, hay que generar el debate. Para generar el debate es necesario construir ágoras. Y en esas ágoras hay que traer a gente que sea capaz de generar debates que lleven al país hacia o el territorio hacia un lado hacia otro y cuando termine la legislatura siga existiendo. Y también es muy importante porque en el dibujo que enseñaba antes, por ejemplo, de Circular Vizcaya, que aparecían unas cuantas flechas que unen unos cuantos agentes, un papel lo soporta todo, pero por experiencia, la mayoría que estáis aquí también sabréis lo difícil que es unir en la realidad esos puntos y hacer que salgan los proyectos. Entonces, si queremos salgar los proyectos, tenemos que traer a esa gente que va a tomar parte en los proyectos, que entienda lo que estamos hablando y que vea los beneficios, porque igual nos lleva por otro sitio diferente del que habíamos planteado en un inicio. Vale. Desde el punto de vista de las empresas, evidentemente la gran mayoría busca la rentabilidad y maximizar el beneficio económico. Si para esto tienen que hacer economía circular porque un cliente se lo demanda o porque lo tienen que hacer, yo estoy convencido de que son capaces, tienen las herramientas y van a ir ahí. Vale. No voy a detener mucho en el tema de empresa hoy. Academia. Bueno, ahora te he dicho que estoy haciendo el doctorado. Estoy un poco despegado desde enero, pero ahora voy a volver otra vez. Pero bueno, desde mi punto de vista y muy humildemente, teniendo en cuenta que hay gente aquí que controla mucho más, creo que hay que trabajar mucho la multidisciplinariedad en el tema de la economía circular. Se nutre de muchas corrientes diferentes, a veces contrapuestas, se mete todo en el mismo saco y yo creo que hay que hacer un esfuerzo
por estudiar eso un poco más. Y luego equilibrio en los impactos. Esto no solamente en economía circular, sino en general creo que en el ámbito académico hay que generar un equilibrio entre publicar en journals con impacto, pero también en llevar esas investigaciones a pie de calle, por decirlo de alguna manera, para lo cual también las ágoras que comentaba antes son una herramienta bastante útil. Y por último, nosotros como sociedad, vamos a decir, creo que, y coincido con Alfonso con lo que decía antes, de que primero tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos, cambiarnos uno mismo, plantar una huerta, ver cómo funciona el tema. A partir de ahí, evidentemente, activismo. Y también, como una forma de activismo quizás, el emprendimiento transformador, que de alguna forma genere alternativas que ayuden a transformar la realidad. Pero, ¿cómo pasamos en este ámbito del terreno del juego, del terreno de juego de los verdes al de los grises? Esta frase es de Santi de Goyenes, le he robado, pero algunos ya lo sabéis porque soléis estar. Cuando vas a un evento sobre economía circular, es muy probable que el 80% de la gente le conozca, somos los mismos siempre. ¿Cómo traemos a esos eventos, y estoy hablando de eventos por poner un ejemplo, a gente que no tiene nada que ver con el ámbito de la economía circular? ¿Cómo llevamos a empresas que no se lo plantean a que se lo planteen? ¿Cómo llevamos a gente que no se plantea cambios a que se los planteen? Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Lo que planteaba antes podría servir en parte para responder a esto, pero creo también, y esto es un cliché, que es muy importante la educación. Aquí tenéis a unas chicas de la Guaseta de Castola, que hicimos un proyecto con ellas, en la que simplemente les enseñamos que de los residuos de café se pueden plantar setas. Lo pillan así, lo empiezan a aplicar, empiezan a investigar, empiezan a interesarse por el tema, traen otros proyectos y además se pueden meter diferentes temas como tecnología Arduino, etcétera, para hacer estos proyectos, y yo creo que este tipo de proyectos son los que realmente pueden ayudar a transformar. Y sin más, eso es todo.